Hola, mi gente. Por primera vez llego al puente de San Francisco. Bueno, a un lugar donde se puede divisar el puente de San Francisco. Les voy a compartir un hermoso video. Yo soy el Cebollas Sin Prejuicio. Recuerdo que la vez que yo iba a venir al puente o a mirar el puente de San Francisco era con la Catrina. Pero se estaba quemando la montaña y no pudimos llegar. ¡Ah! Y el día de hoy lo logré. Oh my God, I can't believe it. Ah, me estoy trabando. Le voy a editar. Oh my God, I can't believe it. This is amazing, Freddy. I can't believe I'm at San Francisco Pier Point. ¿Así se dice? Saludos, mi gente. Miren, ¿cuánta tiniebla? ¡Ay, Teresa! ¡Cuánta tiniebla! ¿Tiene micheladas? Deme una michelada. Corona, modelo. De modelo. Muy bien. A ver, aquí tiene guacamole, ¿verdad? ¿Quiere guacamole? No digo, pero tiene. ¿Pero este es de aguacate o de qué es? No, creo que es de puro cebolla. ¡Ah, me! ¿Quiere una? No puedes, oiga, eso no se puede decir en mi página. Cebolla, no diga eso. Mejor córtale, mi chavo. Córtale, en vez de cebolla, diga perejil o rabanito. Es increíble, mi gente. Primera vez aquí, me siento muy contento. Miren, creo que aquí es donde ponían los cañones. ¿Qué dices? No sé qué había aquí, pero aquí estaba establecido algo. Me gustaría echarme una pluma por primera vez en este lugar. Ah, no salió. Vénganse, mi gente, vénganse. Este video va a quedar perrón. En San Francisco, California, el Cebollas Sin Prejuicio. Mi gente, el día de hoy el Cebollas está viviendo una aventura estupenda. No lo puedo creer, es sensacional, Freddy. Es lo máximo. Cebollas, a ver, hazle como gato. ¡Hale como gato! Miren, el puente de San Francisco está en tinieblas. Hay cebollas. Me recargo en la pared. Mi gente, aquí se mira como que hasta ponían cañones de guerra para defender a los Estados Unidos de cualquier invasión. Cebollas, hijos de la panza, por primera vez el Cebollas manejando en el puente de San Francisco. Así ha terminado el día del Cebollas Sin Prejuicio, mi gente. Un buen día allá en San Francisco, en un gasolín por un corn dog. Saludos, que tengan un excelente día. Ojalá hayan tenido un excelente día o que tengan un excelente día.